Paz y bien, hermanos. La Eucaristía, divinización y comunión. Homilía para el domingo de Corpus Christi, escuchando este año el Santo Evangelio según el capítulo 6 de San Juan, en los versículos 51 al 58. En aquel tiempo dijo Jesús, en la sinagoga de Cafarnaú: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Hermanos, todos los años, el domingo que sigue a Pentecostés es el domingo de la Trinidad. Y el domingo que sigue a la Trinidad es el domingo del Corpus Christi. Exactamente, es una fiesta que se pensó primero aparte de cualquier domingo. Una fiesta de supererogación, nacida del amor de los cristianos a la Eucaristía, un jueves, jueves del Corpus Christi, con la intención de pasear a Jesús por las calles, adorarle, darle gracias y manifestar visiblemente que nosotros queríamos que Él organizara nuestra vida ciudadana con los criterios del verdadero amor. La fiesta de la Eucaristía es Jueves Santo, fiesta de alianza y de amor, y fiesta del lavatorio de los pies. El amor, si es verdadero, es operativo y creador. De Dios baja a los hombres, a todos los hombres. Este es el amor de Jesús que los cristianos hemos recibido como herencia y mandato. ¿Dónde está la Eucaristía? Allí está la adoración y allí está el servicio y la caridad. Nada extraño, por tanto, que la fiesta del Corpus, que ante todo quiere venerar el cuerpo y la sangre del Señor, porque así se titula, fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor, nada extraño que haya derivado en Día de la Caridad. Este año de la pandemia, este volcarse en la caridad toca muy especialmente nuestros corazones, pero a la escucha del Evangelio tenemos que hablar primero de qué es exactamente la Eucaristía. Las palabras de Jesús hieren y escandalizan. De pronto diría uno que son un viejo mito, que pertenecen a la fantasía, no a la realidad, pero no es así. Nosotros, creyentes, decimos que pertenecen a la fe.
La fe y la ciencia son cosas reales. Ahora bien, cada una tiene su propio ámbito y no podemos confundirnos. La ciencia abriga sorpresas realmente increíbles, de repente, desconocidas, pero no son misterio. Si hace 500 años un científico hubiese dicho que las naves podían volar y transportar 300 pasajeros y en una noche pasar de un continente a otro, esto habría parecido una fantasía absurda, una locura. Eso es una maravilla, pero no es un misterio. O si un científico hubiese dicho que una bacteria microscópica en un año podía generar 500.000 de muertos sin que haya un ejército que pueda destruirla, igualmente estaríamos volando por el mundo de la imaginación. Son verdades ocultas, absolutamente sorprendentes, pero no son misterio. Ahora bien, hermanos, que el pan y el vino consagrados por la fuerza del Espíritu Santo, que digamos nosotros ahora que ahí está Dios, todo Dios, actuando con su infinito poder, esto nadie lo ha demostrado ni nadie lo podrá demostrar. Esto es un misterio. Y como misterio de fe lo recibimos. Las consecuencias son increíbles. Dios es concorpóreo, consanguíneo del hombre. Dios me comparte su inmortalidad. La Eucaristía está el absoluto perdón de Dios. En la Eucaristía está la vida divina que se nos regala. En la Eucaristía está toda la vida que nosotros anhelamos y esperamos. En una palabra, hermanos, en la Eucaristía está nuestra salvación. Si yo creo estas cosas, yo soy transportado a la divinidad. Con la luz del Señor, recibida con humildad, nuestro corazón se llena de sabiduría y empezamos a comprender qué fácil es desfigurar la Eucaristía y pasarla de lo que es en verdad el acontecimiento sublime de nuestra salvación para reducirla a un acto devocional, el más importante de todos, pero un acto devocional, y no es eso la Eucaristía. Durante generaciones cristianas, la celebración de la Eucaristía tenía dos partes, lo que se llamaba la misa de los catecúmenos, la misa de los santificados, de los iniciados. La primera parte, la Biblia, las explicaciones, las preces, y ahí podían participar todos los que querían ser cristianos, se preparaban para el bautismo. Pero en este momento se daba la orden, salgan los no iniciados. Empezaba la misa de los iniciados, de los santificados. ¿Quién podía creerse que el mismo Hijo de Dios que se encarnó por nosotros, que murió en la cruz, que fue resucitado para gloria del Padre, se hacía presente en medio de la comunidad en el pan y el vino consagrados? ¿Quién podía creerse que esto sea las bodas escatológicas del Cordero? Dichosos los llamados a las bodas del Cordero, como se dice antes de recibir la Santa Comunión. ¿Creer estas cosas es de locos? Pues eso precisamente es la Eucaristía. Y entonces se podía comprender
cosas como las que ha dicho hoy San Pablo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Hermanos, saquemos las conclusiones. Estas inmensas verdades de nuestra fe nos llevan a pensar cosas que no alcanza la ciencia ni el pensamiento humano de por sí. La Eucaristía es un sacramento no solamente de veneración y de acción de gracias a ese Dios que diviniza nuestra vida, simultáneamente el sacramento de la solidaridad que hace de todos un solo cuerpo. Después de la consagración, el sacerdote pide, en la plegaria eucarística tercera, que por la acción del Espíritu Santo seamos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. El cuerpo de Cristo es uno y no se puede dividir. Si esto es así, ahora comienza el mensaje de Caritas. Ahora sí. Comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo es comulgar como Cristo ha comulgado con la humanidad. Con los dolores y gozos de los hombres, porque el cuerpo de Jesús, terrestre y celeste, es uno. Y no se puede romper. El Cristo que yo comulgo en la Sagrada Hostia es el Cristo de la salvación y el Señor de la resurrección, el único Hijo verdadero. Esta es nuestra fe, cuyas derivaciones envuelven toda la vida. Señor Jesús, ilumina mi corazón para que jamás celebre una misa con rutina. Abre mi corazón para que comprenda que todo el misterio de tu pasión, muerte y resurrección se está realizando en la comunión de la Santa Eucaristía y yo sepa sacar las consecuencias de solidaridad con mis hermanos. Amén. A todos, paz y bien.